Hola, queridos alumnos, buen día, bienvenidos a la clase de hoy miércoles 19 de mayo. Veo que algunos como Byron, Dayanara, Elvis, ¿quién más? Néstor, Sergio, todavía no se han etiquetado bien. A ver, ya estamos en la tercera clase y no podemos estar haciendo este tipo de observaciones, por favor. Vamos, Darwin, Dayanara, vamos, Johan, Néstor, a ver, tienen 5 minutos si no los desactivo de la clase. Bien, vamos a ver en esta clase sobre otras herramientas metodológicas y específicamente aplicación de las normas APAS como herramientas que ustedes deben aplicar, deben conocer. Ya vimos la clase pasada, estuvo bastante amena con las inquietudes y preguntas de uno de sus compañeros. Y seguimos insistiendo con las normas APA, puesto que es una especie de norma, perdón, es una especie de normativa de guía que necesitamos para que nuestro documento, nuestro trabajo, de cualquier enfoque que este sea, tenga la prolijidad requerida para un trabajo acorde al nivel en la que ustedes se van a desenvolver. Les indicaba que, de acuerdo al tipo de trabajo, si es un informe profesional, si es un artículo científico, si es una tesis, si es una monografía, va a tener una estructura que va a depender netamente del tipo de institución. Adicionalmente a esto, pues, aquí nosotros tenemos una presentación de la actual configuración estructural de las tesis de la facultad. Tienen un primer apartado que es el marco protocolario, donde se pone la carátula, una hoja en blanco, va las certificaciones del director, del tribunal, la declaración, agradecimiento, índices, hasta resumen. Eso abarca la parte del marco introductorio. Luego viene lo que le han llamado el marco protocolario, el primero, luego lo que le han llamado el marco introductorio, que no es más que la contextualización del problema, los objetivos y la justificación del trabajo. Y posteriormente ya se presenta a través de capítulos, al que le llaman capítulo 1, que es el marco teórico, que es la fundamentación conceptual en la que tienen que presentar, fundamentar su trabajo de investigación. Luego el marco investigativo, diseño metodológico, es decir, cómo van a realizar el trabajo. Byron Gregorio, por favor, acabé de dar una indicación. Tienes que etiquetarte bien. Apúrate que está corriendo el tiempo, si no te saco de clases. Posteriormente, en el capítulo 3... Hola. No le escucho bien. Escriba en el chat, por favor. Escribe en el chat. Boris también, etiquétese bien, Boris Vera, Darwin López, Dayanara sigue igual, no logra etiquetarse bien. ¿Cómo? Tengo mi nombre completo. Apellidos y nombres, joven, apellidos y nombres. ¿Qué es apellido? Ya, feliz, gracias. Y eso lo dijimos desde la primera clase. Estamos ya a la cuarta. Bien. Indicaba, luego tenemos el capítulo 3 con el marco propositivo, es decir, la propuesta, y finalmente viene la evaluación de resultados en la que se establecen las conclusiones y recomendaciones. No sé si en el transcurso de los semestres, hasta que ustedes lleguen a octavo o noveno que tengan que realizar, probablemente hayan cambios. Sé que se han estado trabajando, no hay nada oficial todavía. Bien, Johan Intriago, etiquétese bien. Parezco niñero ya. Bien. Haciendo un balance general, muy independiente si esta es una tesis a nivel de proyecto integrador, puede ser una tesis a nivel de investigación, puede ser un artículo científico, pero casi todos los apartados están interrelacionados. Es decir, van a tener un factor común. Lo único que va a cambiar es el nombre que le den a cada apartado. Pero en cuanto a la parte de fondo, prácticamente es la misma.
La parte de fondo prácticamente es la misma. Johan Intriago, ¿me estás escuchando? Ya cambiaste. Gracias. Bien. Otra de las cosas importantes y que ustedes prácticamente esto lo pueden aplicar para el trabajo que tienen que presentar la próxima semana, de este domingo en 8, puesto que ya están los grupos conformados, es que empiecen a revisar y seleccionar la bibliografía. Bien. Para la parte de diseño, normalmente se hacen revisiones bibliográficas de documentos, de tal manera que no solamente vea sobre la parte teórica, sino de trabajos similares. Hay que tener estrategia para buscar información, hay que tener ciertos criterios para ver qué documento me sirve, qué documento no me sirve. Aparte de eso, ir estableciendo cierta situación de qué no me sirve, cómo extraigo los datos, cómo los analizo. Es decir, es el material que voy a revisar y de qué forma lo voy a revisar. Por hacer una especie general de la explicación en cuanto a la búsqueda bibliográfica, es importante, y aquí lo he llamado algoritmo de búsqueda bibliográfica. Es decir, normalmente nosotros hacemos en varias instancias las búsquedas, ¿sí? Se hacen en varias instancias las búsquedas. Dayanara Yamilet, por favor, etiquétese bien, apellidos y nombre. Bien, decía que en varias instancias hacemos búsquedas. Bien, en este caso del ejemplo, estamos simulando 4 búsquedas, de las cuales en cada búsqueda se ha determinado una cantidad de bibliografía revisada y me ha dado un total estratégicamente de más de 600 documentos en la que tengo que, en algún repositorio, no sé, se me ocurre en Zotero o que lo hayan descargado ustedes a alguna carpeta de su computador. Bien, aplicando varios criterios, qué me sirve, qué no me sirve, si es importante, si está actualizada o no, de 656 libros o información buscada, apenas 54, para este caso del ejemplo, se han determinado que sí van a servirme para la investigación. ¿En base a qué? En base a que posteriormente esos 54 empiezo a realizar una lectura crítica, es decir, una lectura, una revisión más profunda, y empiezo a descartar, de esos 54 se descartan 36. ¿Sí? Se descartan 36. Por lo tanto, una vez que utilizo la lectura crítica, definitivamente de los 656 libros o fuentes de información buscados, solamente voy a utilizar 18. Más o menos ese es el algoritmo de búsqueda que se debe aplicar o que se aplica cuando hacen investigación, cuando hacen tesis, cuando van a hacer incluso algún informe de trabajo. Sí, cuando van a hacer incluso algún informe de trabajo. Bien, les pongo un ejemplo. Estoy trabajando en una consultoría en la que se tiene un componente eléctrico y un componente electrónico. En el componente eléctrico, lo que es a nivel de fuerza y control, es decir, alimentación de energía, con toda su infraestructura. Y la parte electrónica que tiene que ver cableado estructurado, circuito de CCTV, que tiene que ver automatización tipo domótica con sistema SCADA. Bien. Para el tipo de tecnología que se va a utilizar en el proyecto, me tocó hacer una búsqueda. Me tocó hacer una búsqueda aproximadamente de 12, 15 información requerida, y de las cuales con 5 o 6 solamente, a través de esa lectura crítica, logré seleccionar. Entonces, miren, no solamente tengo que hacer búsqueda bibliográfica o una búsqueda algorítmica de bibliografía, si es que tiene que ser un trabajo académico. Reitero, a nivel profesional, si es que ustedes quieren estar en la élite de profesionales en la que están ejerciendo la profesión netamente. Si yo soy ingeniero eléctrico o soy doctor en proyectos, tengo que desenvolverme en esa área. No tengo por qué desenvolverme como digitador de documentos, no solamente tengo que desenvolverme como analista de documentos, no, soy ingeniero, tengo que dar ideas, tengo que diseñar, tengo que revisar diseños.
Tengo que aprobar diseños, tengo que aprobar construcciones de esos diseños. Entonces, es importante hasta para que sepan en algún informe, que ya lo vamos a ver, porque va una firma de responsabilidad. En un informe con una firma de responsabilidad en la que tienen que decir esto sucedió y no sucedió. Bien, veamos un ejemplo. Voy a dejar de compartir y nos vamos al documento que les indicaba. Aquí tenemos un documento de un informe técnico. Bueno, me aparecen estos cuadros de diálogos, porque tiene firma electrónica. ¿Sí? Bien, entonces. Ya, señor Burgasi, no hay problema, tranquilo. A veces hay problemas también técnicos, ¿no? Bien. Ya vimos algo similar. La institución tiene ya una configuración del documento, ¿sí? Es decir, su hoja membretada. Tiene una configuración que el documento debe tener una fecha. Miren que es de ahora de abril. Tiene una configuración de que el oficio debe estar codificado y numerado. Bien, oficio número de la fiscalización mancomunidad, son las abreviaturas, el componente eléctrico, en el año 2001, el mes 4, 30 del día, y me coincide con la fecha de emisión. Y estoy poniéndole, aparte de eso, el número 003. ¿A quién va dirigido? Miren el protocolo, miren la formalidad. ¿Quién es el señor? La referencia. ¿Sobre qué asunto? Dice, informe diagnóstico del proyecto. Miren, les estoy hablando de un proyecto profesional de tipo técnico en la que estoy dando un informe. Visita técnica, recorrido al área de intervención directa del proyecto. De mi consideración. Sírvase encontrar adjunto el diagnóstico situacional resultante del trabajo de campo y visita técnica en la que se realizó el recorrido en conjunto con los técnicos responsables del componente eléctrico y del sistema de control. En este caso son los constructores. En las áreas de intervención del contrato, etcétera, etcétera. Particular que comunico. Bien, aparece así porque ya estoy utilizando firma electrónica, aprovechando la tecnología, para no estar escaneando una firma y estarla poniendo y que hacen como que a la final no sabemos si sea verdad o no sea verdad. Aquí ya tengo una firma electrónica en donde es un formato digital que está validado, en donde me aparece la fecha y hora de firma. Bien, ¿qué más le pongo yo? Le pongo copia al archivo personal, es decir, entrego y me dejo una copia para mi respaldo. Son las evidencias. Bien, aquí aparte yo tengo el número de oficio en el pie de página y dice que el documento tiene 7 páginas. Bien, voy a disminuir un poquito para que se vea. Dice, anexo, informe diagnóstico del componente eléctrico, sistema de control, datos informativos. Empiezo a dar los datos de la información y miren, ve, en pocas palabras, no se pone demasiada lata. Recorrido al área de intervención directa del proyecto, definición del sistema de control, determinación diagnóstica, actualizar cronograma, reingeniería de los componentes, varios. Recorrido, se realizó la socialización de los lineamientos del contrato, se sugiere coordinar reunión, realizar el recorrido. Segundo, definición general, en el contractual y especificaciones técnicas se han omitido y no se han considerado recursos y equipos del componente eléctrico, líneas eléctricas de alimentación, media y baja tensión, transformadores, entre otras, para las instalaciones de la válvula y otros dispositivos en control. Entonces, vamos poniéndole nosotros también, mediante una revisión,
Y miren la presentación, miren la presentación. Porque yo lo estoy en este momento compartiendo con mi jefe inmediato y porque además me están pagando bien para que yo presente un informe bien presentado desde el punto de vista de prolijidad, calidad y con aporte técnico, y además que se tiene una responsabilidad técnica. ¿Sí? Además que se tiene una responsabilidad técnica. Entonces, consideraciones finales, yo aquí tengo una firma de responsabilidad técnica. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Jóvenes, ¿alguna pregunta? No, ingeniero, ninguna. Bien. Entonces, lo que les quiero hacer notar es que la clase no solamente va orientada a un trabajo netamente académico, va orientada a un trabajo netamente profesional. ¿Sí? Ya podrán entonces imaginarse las exigencias que tengo como profesor con las tareas académicas de los estudiantes. No me pongo exigente ni me pongo como un profesor malo porque quiero molestarles, complicarles la vida. No, porque quiero que también ustedes presenten trabajo bueno. ¿Por qué hago esto? Porque me ha tocado revisar trabajos de profesionales que tienen costos de 300 mil, 200 mil, 120 mil dólares y tienen faltas ortográficas. Va usted a ver el documento impreso, la carátula de un tipo de hoja y el resto de documento otro tipo de hoja. Una parte lo hacen con un tipo de letra, otro apartado con otro tipo de letra. Entonces, yo no puedo permitir que un trabajo de alto valor económico sea presentado de cualquier forma. Dice una frase, la mujer del César tiene que serlo y parecerlo. Si usted que está en la élite de un campo profesional, tiene que no solamente decir soy un buen profesional, demuéstrelo. Bien. Aquí también estamos compartiendo algunas de los buscadores académicos a nivel metodológico de investigación. Y reitero, a mí no solamente me ha ayudado para la parte metodológica de investigación, me ha ayudado mucho para ir mejorando, porque nunca se llega a la maximización, nunca se llega a lo mejor. Siempre uno quiere que su documento, que su trabajo sea cada vez y más. Por ejemplo, mi tesis doctoral yo hice 69 versiones hasta que mi tutora me dijo, José, paremos, si no, no terminamos nunca. Paremos y entreguemos. ¿Sí? Entonces, eso nos ayuda. Aquí tenemos el Google Académico, el Redalic, el DSEC, el Springer, el Cielo, Rialnet, Academia.edu, BASE, Hybin, ERIC, entre otras. Y aquí tenemos los URLs. O simplemente me voy al Google y empiezo a buscar este tipo de información. Yo sé que puedo ir a Google normal, pero estos buscadores académicos tienen filtrada la información. ¿Qué significa filtrada la información? Significa que tienen lo mejor de lo mejor, incluso seleccionando información que no es fundamentada, en otras palabras, que son falsas. Hay otras situaciones, ya netamente de actitudes, en las que nosotros como investigadores, nosotros como profesores, nosotros como profesionales, tenemos que trabajar, es decir, ser ordenados, generar un plan de trabajo en la que yo demuestre disciplina. ¿Qué significa disciplina? Disciplina significa en que tengo que ser responsable, que tengo que cumplir los plazos, que las investigaciones deben ser reales, no inventos. Y bueno, no se preocupen, yo también cuando empecé a estudiar proyectos al inicio me inventaba, primero sin darme cuenta que estaba inventándome. Es decir, no lo hacía con la intención de falsear la información. Quería llenar el trabajo, quería cumplirlo y listo. Pero cuando fui aprendiendo un poquito más de la temática y empecé a volver a revisar esos trabajos, amigos estudiantes, yo me reía. Me reía porque dije, qué invento, qué pegado. Qué mentira que ponía en estas tareas. Y miren, al revisar me daba cuenta ya de los errores y iba corrigiendo.
Necesito, y ya dijimos que la razón de ser de un trabajo de cualquier tipo tiene una meta, un objetivo concreto. Si yo tengo, me voy a ir de cacería y tengo una escopeta, voy a cazar, no sé, si me ocurre alguna ave X, yo tengo que apuntarle a esa ave. No le tengo que apuntar ni al árbol, ni le tengo que apuntar al compañero que me está en ese momento también custodiando. Los trabajos deben ponerse metas alcanzables, que sean medibles. Si alguno de estos elementos les falta, créanlo, que el trabajo que ustedes van a realizar no va a tener éxito. Bien, por ejemplo, en algún momento, cuando me sale un trabajo, yo lo primero que hago en mi computador es abrir una carpeta y los voy numerando. Les voy dando una secuencia en la carpeta raíz, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, N. Y le pongo el nombre de referencia del trabajo. Dentro de la carpeta le pongo oficios recibidos, oficios enviados, documentos varios, y los voy etiquetando. Se me hace fácil buscarlos. Se me hace fácil poder inclusive remitirlos. Entonces, aparte de esto, voy a realizar un trabajo, lo primero que hago es el formato. Como todo ingeniero, hago un plano. Un ingeniero civil, un arquitecto, antes de hacer una casa, hace un plano. Lo analiza, lo estudia, con él saca presupuesto. Algo similar lo aplicamos de manera figurada dentro del accionar del plan de trabajo. Hay muchos ejemplos de aplicaciones de normas APA que nosotros podemos fácilmente realizar. Hay algo importante que tanto en el trabajo académico y más aún en el trabajo profesional, yo necesito demostrarle al cliente una factibilidad del proyecto. Es decir, ¿por qué razón yo tengo que justificar que lo que está invirtiendo el cliente es una tarea que sí se justifica y vale la pena? La evaluación económica me permite medir la contribución de los beneficios. ¿Sí? El análisis económico me determina los beneficios del proyecto. Me determina los beneficios. ¿Qué sé yo? Ahorro, voy a poner el ejemplo de un software. Software multiusuario, al mismo tiempo pueden interactuar los usuarios con el mismo sistema en el mismo documento, cuyo objetivo es medir el beneficio neto de todos, clientes, vendedores y el que está facilitando el servicio. Bien. Es decir, debo generar un excedente del consumidor. El consumidor, que es el cliente, es decir, va a tener un ahorro. Eso me representa el excedente del consumidor. El productor o el vendedor, en cambio, va a tener ganancias adicionales. Mire, si el uno ahorra y tiene ganancias adicionales, esto es ganar y ganar todos. Es importante. Bien, ¿qué más tenemos? Que la sumatoria de ambos beneficios se llama bienestar social. Entonces, tienen que demostrarle al cliente que están ganando ellos y estamos ganando nosotros y no se está perjudicando ni yendo en contra de sus intereses económicos. En cambio, la evaluación financiera, miren, es diferente. Dice que me permite medir la rentabilidad de la inversión, me permite medir la rentabilidad de la información, me genera información para yo poder analizar y tomar decisiones y saber cuándo puedo yo cubrir los costos. Es decir, en otras palabras, ya aquí hablamos de dinero. Si yo invierto esto, ¿cuánto voy a ganar? Es lo que tienen que demostrarle al cliente. Bien. Por lo tanto, el análisis de factibilidad financiera va a determinar si es viable o no es viable desde el punto de vista financiero. Es decir, ¿me conviene o no me conviene invertir? No me conviene invertir, no arriesguemos dinero. Me conviene invertir, arriesguemos dinero. Con estos parámetros, entonces, a nivel académico, siempre es importante determinar los antecedentes. Es decir, ¿cuál es el contexto? ¿En qué terreno voy a pisar? A través de la observación, con ciertos métodos,
utilizando entrevistas, encuestas, tomando fotos, entre otras cosas. Una vez que reviso los antecedentes, empiezo a determinar las variables a través de los costos, es importante el presupuesto, cómo voy a cubrir esos costos, cómo va a sistematizarse los ingresos y los egresos. Posteriormente analizo los indicadores, es decir, voy viendo que lo que planteé en la parte teórica se vaya cumpliendo y al final yo me dé cuenta si me conviene o no me conviene invertir. Sin embargo, al final yo tengo que hacer un análisis de sensibilidad. ¿Qué significa? Empezar a ponerme riesgos, supuestos. ¿Qué pasa si las ventas bajan? ¿Qué pasa si las ventas suben? ¿Qué pasa si suben las inversiones, los gastos y se mantienen los ingresos? Eso es análisis de riesgo o de sensibilidad. De manera general, la evaluación financiera me va a determinar darle al cliente los elementos para que él decida si invierte o no invierte. Probablemente a veces el cliente dice, no, el proyecto está caro. Entonces usted demuéstrele que no está caro y demuéstrele cómo va a recuperar su dinero. Bien, hay algunos criterios para la rentabilidad. Voy a hacerlo rapidito, no quiero ahondar esto, lo vemos en octavo nivel, Dios mediante. ¿Sí? Tenemos el VAN, es decir, es el valor del dinero en el tiempo, demostrarle que su dinero, que ahorita vale $1,000, después de 2 años va a valer 1,200, 1,100. La tasa de retorno, el TIR, ¿sí? La tasa de retorno del TIR, demostrarle que mejor le conviene invertir en el proyecto y no ponerla en el banco. Y el costo-beneficio, demostrarle que por cada dólar que él apuesta en el proyecto va a recibir más de uno. Más o menos son los criterios de rentabilidad que se utilizan. En este caso, miren, ve, el BAN es viable, es positivo, aquí vemos, es positivo, el TIR es mayor al 12 o 16% que me paga el banco y el costo-beneficio es mayor que 1, es decir, por cada dólar que yo apuesto tengo 16% adicional de ganancia. Debo hacer programaciones, en todo lo que tiene que ver en mi proyecto. Yo aquí estoy estableciendo una programación del financiamiento en la que tengo que identificar en el primer cuadrante, diseño y formulo el proyecto, ejecuto y hago seguimiento y hago la evaluación posterior, es decir, lo analizo, lo pruebo, lo implanto. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta, estimados alumnos? ¿Preguntas? Ninguna de mi parte, ingeniero. Bien. Continuamos entonces. Bien. Vamos asimismo a ver y finalizar esta primera unidad. Ya llegando a las instancias finales con el siguiente tema. ¿Sí? Bien. Vamos a ver ahora específicamente sobre las citas bibliográficas. Específicamente sobre lo que tienen que ver las citas bibliográficas. Y empezar a darnos cuenta ciertas situaciones importantes que, reitero, lo hacemos sin mala intención, pero al final termina siendo un delito académico. Bien, vamos a hablar entonces sobre la cita bibliográfica. Bien. Lamentablemente yo les dije que vamos a continuar hablando de la norma JAPA, es un estilo, pero me va a decir cómo tengo que citar. Para yo poder citar un documento de consulta que estoy utilizando, la norma JAPA me va a decir cómo lo debo hacer. Realmente, una cita bibliográfica dice qué es y para qué se usa. Bien. Dice que es una transcripción parcial de un texto con la referencia precisa de su origen, debiendo consignarse este en el mismo trabajo. Es decir, si yo copio y pego un párrafo del documento de un autor, ¿sí?, un párrafo o una parte de ese párrafo, necesito
indicar quién es el autor. La cita bibliográfica es una herramienta que me sirve para tres cosas. Primero, para reproducir una parte de un documento. Segundo, para determinar la idea que se extrae de ese documento y que la quiero acoplar a mi trabajo. Y dice que debe colocarse en el texto y es complementada con la información que se identifica del trabajo con Colectrans. Es decir, si yo voy a copiar y pegar todo el documento, entonces eso ya es un delito informático, perdón, académico. Entonces, dentro de mi trabajo, yo puedo ir poniendo parches de documentaciones de otros autores para irlo puliendo y mejorarlo. Incluso, ese fragmento que usted trajo, copió y pegó, usted lo puede parafrasear, usted lo puede resumir con sus propias palabras. Esa es una cita bibliográfica y para qué se usa. ¿Cómo se las elabora? Bien, la cita bibliográfica se las elabora transcribiendo en base a lo que otro autor lo ha dicho. Ese trabajo académico debe ser formal y debe ser confiable. Dice que una cita textual, es decir, miren, ya estoy hablando aquí de una cita textual. La cita textual es copiar y pegar tal como usted lo encontró. Es la parte donde se toma nota de manera textual y tenemos que citar el autor, no tomarlo como que el documento fuera nuestro. Si este documento lo ponemos en un archivo, perdón, en un sistema para detectar el plagio, un sistema antiplagio, nos va a determinar quién es el autor real del trabajo y va a hacer que los índices de plagio se eleven. Lo máximo permitido está entre el 5 y el 20% de plagio. Dice que hay que considerar las citas directas y las citas indirectas, que también se llaman textuales. Veamos. Las citas indirectas, como su nombre lo indica, es un resumen del texto que yo he copiado. Copio y pego y vengo y lo sigo trabajando y lo transformo en un resumen. Dice que no es una copia literal, más bien es una adaptación de nosotros como autores a algo que otro autor lo manifestó. Y por otro lado, necesito citar al autor. Aún siendo cita indirecta, debo citar al autor. ¿Sí está claro, jóvenes? Bien. Sí. Las citas textuales, también llamadas citas directas, es lo que nosotros conocemos comúnmente como copia y pega. Control C, control V. Tal es así que a veces hasta nos olvidamos que por ahí nos aparecen algunas palabritas que están con hipervínculos, que están con con vínculos. Entonces, dice, para la elaboración de las citas textuales o citas directas, todos, estudiantes, investigadores, profesores, profesionales, deben documentar en sus trabajos las opiniones que mencionan el autor o los autores de un documento. Y debo citarlo de acuerdo a la norma APA, me guste o no me guste. No me puedo estar tomando o apropiándome de un hecho, de un criterio que ya lo investigó otra persona, otro autor. La cita textual, nosotros la podemos poner, contextual, perdón, la podemos hacer parafraseada, que es un resumen, que con otras palabras, trato de decir lo mismo que me decía el autor. Es decir, se toma la idea de ese autor y se empieza a hacer un resumen, pero utilizando otras palabras. Y también se lo explica de una forma amplia, probablemente de una forma más sencilla.
Como dice la frase que estoy compartiendo, el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. A veces creemos, nadie se va a dar cuenta. Es fácil darse cuenta. Más aún si andas en el campo profesional académico, hay muchas cosas que se te parecen familiares y dices, no, esto fue copiado. Incluso cuando me presentan un trabajo en Word, a nivel incluso de tesis doctorales y de maestría, ya solamente con verlo cómo está copiado, el copia y pega, se da cuenta uno rapidito, esto es copiado. Y en efecto, eso se ratifica. Ejemplos. Bien, tenemos una cita textual o cita directa y tenemos una cita indirecta o cita parafraseada. Bien, primero, este es el autor o el libro, el documento de donde se copió el párrafo. Bien, y aquí está citado que ese párrafo fue tomado del autor Simon de su documento del año 2003 de la página 27. Bien, y miren que lo está poniendo entre comillas. Cuando es una cita textual, es decir, el copia y pega, va entre comillas. Eso significa que no he modificado nada. Bien. Ese mismo ejemplo, ahora lo voy a poner como cita parafraseada. Miren, el mismo autor. ¿Sí? Pero ahora yo digo, Ramos Simón. ¿Sí? Miren la diferencia. Va al inicio, entre paréntesis el año. Sostiene que uno de los cambios generados, miren, ve, ya en pocas palabras y con propias palabras, prácticamente trata de decir lo mismo que acá arriba. Bien. En la cita textual se pone al final, dice la norma APA, el nombre del autor, año y página. En la cita indirecta o parafraseada, primero va fuera del paréntesis el autor y entre paréntesis solo el año y a continuación el párrafo. Vean la diferencia, tienen el documento ya en la plataforma y pueden inclusive, Dios mediante, en menos de 48 horas también tener el video de la clase grabada. Ingeniero, bueno, una consultita. Lo que usted acaba de mencionar, de las dos maneras, o sea, ¿cuál sería la correcta o las dos son válidas? Las dos son válidas. Bien, sin embargo, va a depender de algunos factores. Primero, ¿cuándo me conviene hacer una cita textual? Cuando lo que yo estoy poniendo, por ejemplo, aquí, el primer ejemplo, es una información relevante, es una información que me va a fundamentar mi trabajo, es una información en la que yo estoy demostrando a la audiencia, al cliente, al público, que es un buen trabajo. ¿Cuándo no me conviene hacerlo? Cuando yo quiero demostrar en que también estoy aportando, es decir, estoy investigando lo de este autor, pero también estoy demostrando que lo entiendo y lo presento con otro enfoque. Aparte de eso, la cita parafraseada te disminuye el plagio, te disminuye el porcentaje del plagio. ¿Sí? Pero ambas son válidas. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, una pregunta. ¿Sí? Cuando en un artículo uno tipo entra y ve algún párrafo, pero que en sí el artículo, o sea, el autor del artículo lo ha sacado de tal vez de alguna otra persona, ahí se debe referenciar o citar al dueño del artículo, al que hizo el artículo o al que está en ese párrafo. Bien, buena pregunta ya. Bueno, antes que nada, antes de responder tu pregunta, vuelvo a insistir, revisen la biblioteca, revisen la carpeta esa que está láminas, parece que dice. Ahí hay bastante resúmenes de lo que me están preguntando. Bien. Imaginémonos, José Basurto está revisando este documento, este documento que estamos presentando del ejemplo. Entonces, yo tengo que decir lo siguiente. A ver, José Basurto, sí. Y que no vamos a poner José Basurto. Bueno, José Basurto es el profesor y voy a hablar de... Voy a tomarme el nombre de López Moreira Darwin.
y López y Darwin está consultando y él dice, según, voy a poner aquí, según Ramos, ¿sí? según Basurto, porque él está viendo mi documento, mi diapositiva, según Basurto, 2021, ¿sí? O podría ser así, perdón. Según Ramos Simón, 2013, citado por José Basurto, 2021, porque yo lo estoy citando en mi trabajo. Bien, repito la explicación de tu respuesta. Bien. Darwin está consultando de la diapositiva de José Basurto. Entonces, él dice que se dio cuenta en la lámina número 8, ¿sí? En la lámina número 8, que según Ramos, 2003, sostiene tal cosa, pero citado por Basurto, 2021. Sí, yo estoy citándolo a Ramos, pero Ramos es el dueño de la frase. ¿De acuerdo? Es decir, la autoría sigue siendo de la persona original. Y a Basurto solo lo referencia porque él lo está citando en sus diapositivas de, en este caso, del último apartado llamado cita bibliográfica 1.3. ¿Está claro? Bien, en la bibliografía, ¿cuál bibliografía debe ir? Ya no debe ir la de Ramos Simón, sino que debe ir la de Basurto. ¿Sí? Porque Darwin está consultando de las diapositivas 1.3, cita bibliográfica, cuyo autor es José Basurto. No sé si te quedó claro. Sí, gracias, profesor. Ya. Reitero, revisen las láminas esas metodológicas, ahí tienen bastante información de estas, así resumidas, compactadas. Bien, ¿algo más, por favor? Déjenme ahí otra vez. Cuando usted menciona o hace referencia a las citas parafraseadas, por ejemplo, en el cita, en la primera, para hacerlo lo referenciamos, lo hacemos la cita al final del párrafo. Pero en la cita parafraseada, usted dice que hay que poner al principio y ahí también se puede aplicar la cita bibliográfica de acuerdo a las normas APA en Word. Ya. Bien, dale. No lo digo yo. Lo que yo te estoy poniendo aquí es lo que me dice la norma APA. ¿Sí? La norma APA dice que cuando es una cita textual se debe poner al final del párrafo los datos del autor. Primero. Segundo. La norma APA dice que debe ponerse entre comillas cuando es cita textual. Tercero, ¿qué me dice la norma APA? Se pone entre paréntesis, aquí porque el señor probablemente ya se tiene etiquetado así, Ramos Simón. Ya, pero normalmente es el apellido, coma, el año de publicación y la página en la que la consultaste. Cuando es una cita parafraseada, las normas APA, ¿qué me dice? Primero, que el autor va al inicio y a continuación va el párrafo parafraseado. Tercero, el nombre del autor va sin paréntesis y solo va con paréntesis el año y no se pone el número de página. Bien. Y un detalle adicional. En la bibliografía ya va a aparecer así. Apellido, coma, abreviatura de nombre. Probablemente, si te acuerdas, la clase anterior que llenábamos los campos, yo le puse que era coordinador, dice que el trabajo fue en el 2003, el trabajo toma este nombre, dice que fue realizado en Madrid, en la ciudad o en la localidad de Complutense. Este de aquí ya se te autogenera en la fuente bibliográfica. Una vez que o lo hiciste con Sotero, con Mendeley, o lo hiciste con el Word. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero, gracias por el comentario. Bien. Verán, en el internet, aparte de esto, ustedes pueden encontrar resúmenes de lo más importante de las normas APA. No es lo mismo citar o poner la aplicación de la norma APA, de un libro físico, de un libro digital. No es lo mismo
citar o poner de un documento que lo encontramos en la página web. Creo que Darwin, si no me equivoco, tú me decías poner el URL, ¿verdad? Eso utilizamos antes, eso era típico en mi tiempo también. Pero después, ya al revisar las normas APAS, no es el URL, porque yo estoy diciendo que el libro de, por ejemplo, el libro de José Basurto, yo lo encuentro en el internet. ¿Sí? Pero ese libro de José Basurto también lo puedo encontrar en la biblioteca físicamente. No es lo mismo citar un artículo de revista, un artículo de un informe, un artículo científico, si es físico o si es digital. Ustedes todos esos datos los van a encontrar. En parte, hay muchas cosas que tenemos en la biblioteca que yo les he compartido. Otras partes, búsquelo en el Google, normas APA, y les aparece un sinnúmero de información importante. Lo que hay que tener es paciencia y dedicación para revisar. Porque a veces hay tantas cosas ambiguas que confunden y uno mejor ya prefiere no revisar. Pero la manera de aprender es insistir. Bien. Mira una pregunta. Sí, John. Cuando uno encuentra una información en dicha parte y encuentra otra información en otro documento, ¿cómo se verifica cuál es válida y cuál no es válida? Pero están citadas por el mismo autor. Ya. Bien. ¿Qué sucede con los autores? Bien. ¿Qué sucede? Por ejemplo, a mí me ha tocado dar la asignatura de lectura y escritura, me ha tocado dar la asignatura de guía de titulación y me ha tocado dar la asignatura de metodología de investigación en TI. Y por ejemplo, esta misma información, esta carpeta, esta presentación del apartado 1.3, probablemente yo la utilice en el capítulo 2 en metodología, en el capítulo 3 de guías de titulación. Entonces, si usted la ve aquí, dice, profesor, la tiene en esta materia, en la página 9, en el apartado 1.3. En metodología la tiene en el capítulo 2 y lo tiene en la página 5. En guías de titulación lo tiene en el capítulo 3 y aparece en la página 20. ¿Sí? Entonces, los autores, ¿qué hacemos? Nos damos cuenta que esa información yo la puedo adaptar de acuerdo a donde usted la vaya a presentar. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que darnos cuenta? Que la información sea la misma y que me coincida la autoría. Y que coincida la autoría. Voy a ponerte otro ejemplo más práctico. A veces me ha tocado hacer proyectos ahí en la facultad. Voy a hablar específicamente del proyecto del centro de transferencia. Eso se lo hizo en el 2019. Y me tocó hacer diagramaciones, esquemas, investigaciones. Entonces yo le ponía fuente, autor, le ponía fuente, autor, 2019. En el 2021, en este año, me tocó hacer otros informes y tuve que coger esos diagramas, esos esquemas del proyecto del 2019, lo tuve que copiar y poner en el informe actual. Entonces, ¿qué hice? Fuente Basurto 2019. Es decir, que José Basurto, que también está haciendo ese trabajo, lo copió de su trabajo y lo está citando. Si yo no hiciera la referencia, porque no, si soy el mismo José Basurto, es mi trabajo, eso se llama autoplagio. También estoy haciendo delito académico. Por mucho que sea mío, yo tengo que también referenciarlo que lo hice en tal año. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a continuar. Les decía que nosotros vamos, hay muchas normas en el mundo, pero la que con nosotros vamos a trabajar es la APA y la famosa IEEE. Son las dos con las que vamos a trabajar. Ya la Vancouver normalmente la utilizan en el área de las ciencias médicas. Para la parte técnica, académica, metodológica es APA
y específicamente para los técnicos en ingeniería, la IEEE. Sí. De ahí, todas estas normas tienen la misma tipología, es decir, me dan determinación de una guía de márgenes, de paginación, de tipo de letras, cómo presentar las tablas, cómo presentar gráficos, y cada una con una diferenciación respecto a otras. Es decir, son estándares y estilos. Bien, ya algo he hablado. ¿Por qué es importante incluir las citas bibliográficas? Bien, voy a irme a los gráficos. Si no lo hago, se lo considero un plagio. Es un robo, que estoy robando las ideas de alguien. ¿Sí? Es más o menos como esto, robándome una información o lo práctico. Control C, control V. Eso es un delito académico. Es importante incluir la cita bibliográfica. Es vital dentro de los trabajos académicos y profesionales. ¿Por qué digo profesionales? Porque muchas veces me he encontrado como consultor en que me dicen, José, revise el trabajo. Perdón. Revise el trabajo a ver si está y cumple con las especificaciones técnicas. Y lo digo porque me ha pasado a mí. Reviso y me encuentro que ese profesional pone información y yo me río. ¿De qué te ríes? Esto es mío. Esto es de mi autoría. Y yo lo llamo y le digo, ¿y esto dónde consultaste? Yo lo hice. Le digo, no, esto es mío. Y le demuestro. Se van de la vergüenza. Entonces, es importante que a veces dentro de trabajos profesionales nos tomamos trabajo de otros. Una de las cosas que yo hago normalmente, ya se han de haber dado cuenta si revisaron la diapositiva. A ver, ¿qué se han dado cuenta en la diapositiva en PDF? ¿Alguien revisó ya las diapositivas de PDF? Acuérdense que estoy dando puntaje extra y veo que estamos tercera clase y nadie, si nadie responde, significa que nadie las ha revisado, ¿verdad? Yo sí las he revisado, pero la verdad no me he percatado, ingeniero. ¿No te has percatado de un detalle? Sí, o sea, sí, no me he percatado de lo que usted le pone realmente, pero sí, o sea, me doy cuenta que está la información como para uno... Bien. Darse cuenta de lo que usted nos ha dado en clase, pero no, el resto no he profundizado más. Bien, primero si se dan cuenta, mi nombre por aquí, mi nombre por acá y el logotipo de la consultora. Como una marca de agua personal. Una especie de seguridad que alguien, y es que ya me ha pasado, sí, ya me ha pasado que de mis trabajos otros lo toman como que son de ellos. Y me entero por mis clientes. Bien. Yo sé que no hay una seguridad 100%, pero ya por lo menos se incrementan las seguridades. Segundo, si ustedes ven el PDF, solamente les permite imprimir. Solo les permite imprimir. Por ahí podrán hacer capturas de pantalla, por ahí podrán copiar ciertas cosas, pero no todo. Yo las tengo restringidas para que no sean editables. Las tengo restringidas para que no sean editables. Más aún que ahora estoy utilizando firma informática, firma digital, con mucha mayor razón. Bien, quiero que me entiendan, y ustedes como informáticos, ¿qué es lo que tienen que hacer con los sistemas de información? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué hacen con los sistemas de información? ¿Qué quiere el cliente con su sistema de información? Tener algún grado de fiabilidad o una seguridad. Esa sería la palabra. El cliente quiere que su información esté segura, que no sea vulnerable. Entonces, yo también he tenido que empezar a aplicarlo. No en vano,
ya estoy casi de 25 años y algo más en la facultad, tengo que aprender algo sobre seguridad, ¿verdad? Tengo que aprender algo. Y aparte de eso, porque es un trabajo que a mí me ha costado tiempo, me ha tocado investigación. Y no es posible que alguien se robe el trabajo intelectual de una manera fácil, copio C, copio control V, elimino los logos, elimino nombre, en vez de José Basurto le pongo Juan Piguave, le pongo aquí el logotipo de Juan Piguave y apareció como un documento de Juan Piguave. Entonces, es importante, y dice que el plagio es un robo de propiedad intelectual. Eso te puede llevar a procesos judiciales y a pagar multas, y muy costosas. Si quieres evitar el plagio, entonces utilicemos citas textuales. ¿Cuándo debemos utilizar citas textuales? Cuando vemos que hay redacciones ambiguas, muy complejas. Cuando el texto está en otro idioma y lo ponemos literalmente en el nuestro. Cuando creemos que si no lo ponemos puede perder vigor o claridad, algo de las respuestas que ya le decía al compañero Darwin. O cuando el texto es fundamental para la comprensión del desarrollo del trabajo. Bien. Hay muchas aplicaciones de antiplagios, muchas. Sí, hay muchas. Normalmente yo utilizo dos. Tengo el Urcum y tengo el, ¿dónde está? Parece que es este de aquí. Bien, esas dos utilizo yo. Las tengo con licencia académica. Sí, las tengo con licencia académica. Entonces, si no lo logra detectar el uno, lo logra detectar el otro. Lamentablemente, a veces no son, o sea, lamentablemente las licencias, la gran mayoría, son pagadas. Pero por ahí hay unas que otras gratuitas. También ayuda, pero en algo, pero no mucho. Ya. Entonces, nosotros podemos verificar qué tanto ha sido plagiado. Ya vimos las herramientas muy importantes del Microsoft, ¿verdad? De cómo insertar referencias. Esto es práctica. Utilicen el Zotero y videos del Atel, del Mendeley. Al menos estas cuatro son las que mayormente utilizo. Jóvenes, por favor, les invito a que las vayan practicando. Vale la pena. Después me lo van a agradecer. Es más, aprender esto le da oportunidades laborales. Ah, ¿para qué? Las editoriales contratan profesionales en informática para que sean editores, administradores de estas plataformas. Sí, oportunidades laborales. Lo que se aprende bien no se olvida, y lo que se aprende te genera oportunidades de trabajo. Bien. ¿Qué más debemos hacer? Como recomendación, evitar exceso de citas. Es decir, cuando usted tiene su documento y todos los párrafos son de citas bibliográficas, está bien, se denota que ha habido investigación, pero al mismo tiempo decimos, ¿y cuál es el aporte del autor original? Nada. Nada. Entonces, por eso se recomienda evitar citas excesivas. Está bien, Edwin. No hay problema. Dice, se puede utilizar citas, varias citas, cuando se utilizan las más recientes y las más importantes. No cite información en revistas de poca circulación o en revistas que no tienen relevancia. No cites lo que ya todo el mundo conoce, solamente se cita lo novedoso. Bien, ahí hay algunos enlaces, ahí tenemos algunos enlaces en donde pueden consolidar más los trabajos respecto a la temática de estudio. Bien, queridos alumnos, estamos finalizando la clase del día de hoy. Espero que la explicación, el aporte, el esfuerzo que hacemos todos ustedes al estar conectados a la clase, quien habla, tratar de darle lo mejor, explicando, ocultando sus dudas, para que en el día a día
vayamos teniendo una mejor formación académica y profesional. Que tengan un lindo día, buen día y... Ingeniero. Sí, dígame. Hola. Sí, dígame. Tengo una interrogante. Cuando usted antes mencionó que entre más citas uno tenga, o sea, no es lo recomendable según lo que usted, bueno, usted lo está mencionando ahorita. En un semestre anterior, un profesor dijo vuelta lo contrario. Él dijo que entre más citas tengamos, es mucho mejor el informe. O sea, no digo que está mal, pero creo que de acuerdo a lo que usted dice, o sea, es realmente relevante y de mejoría tener una cita bibliográfica que realmente, por decirlo así, en esos términos, que valga la pena. Porque si tengo varias citas y me lleva al mismo término, como que no tiene algo significativo. Digo yo, no sé. Bien, voy a iniciar con mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral tuvo 120 páginas desde el resumen hasta las conclusiones y recomendaciones. Y aparte, se puso anexos y llegamos a cerca de 350 páginas en total. En el cuerpo de las 120 páginas, llegué a tener cerca de 150 autores consultados. Bien. De esas 120 páginas, probablemente se dirá, bueno, en cada página aproximadamente ponía la cita de un autor, matemáticamente hablando. Realmente no fue así. Bien, estoy hablando de forma. Por ejemplo, ¿dónde es que más se pone cita bibliográfica? Se lo pone en los apartados donde tú pones o utilizas estadísticas, en el apartado del marco teórico, en el apartado donde haces comparaciones de tus resultados con las de otros autores. Pero ojo, estoy comparando mis resultados con las de otros autores. Bien. Entonces, una de las cosas que me llenó de bastante satisfacción el trabajo del tribunal, y dijeron, se nota un alto grado de investigación por la bibliografía actualizada, relevante, aplicada. Bien. Segundo, ahora sí me voy a tu pregunta. Yo respeto mucho el criterio de los compañeros o del compañero que mencionó eso. Bien. Yo no puedo tener las 120 páginas que todos los párrafos sean de un autor. ¿Sí? Eso no es recomendable, porque yo, en cambio, como revisor, voy a decir, ¿y cuál es el aporte de la persona que está presentando el trabajo? Nada, porque todo lo está siendo referenciado. Entonces, eso ya se me transforma en una investigación documental. Ya no es una investigación completa. Lo que te acabo de compartir en una de las láminas que decía el exceso, que no es recomendable el exceso de que no es recomendable el exceso de consultas, ¿verdad? Lo dice la norma JAPA. Bien. Tercero. Bueno, tengo 55 años, no sé si decirme cronológicamente, sí, estoy viejo, al lado de ustedes probablemente sea su papá, ¿verdad? Pero yo vengo ejerciendo la profesión desde los 22 años. Es decir, tengo más de 30 años de experiencia profesional y académica. Desde el año 2002 al 2021, tenemos 19 años que vengo trabajando en proyectos, mejorando, fortaleciendo mi ejercicio profesional, porque lo sigo haciendo, y trabajo en la parte académica, trabajo en la parte de investigación. Por eso que los estudiantes de la facultad, cuando les dicen que su tesis la va a revisar José Basurto, se asustan. Porque saben que, bueno, no es que le voy a hacer una revisión a rajatabla, pero yo no puedo dejar pasar errores, al menos los más básicos. Porque lo primero que me va a decir, ¿y quién revisó? José Basurto. No puede ser. Si José Basurto conoce, no puede dejar pasar esos errores.
Otro dato, cuando los estudiantes quieren hacer tesis y me dicen, ingeniero, quiero que usted sea mi director, yo de entrada les voy diciendo, verán, a mí me gustan buenos trabajos, me gustan que los trabajos sean así, vamos a tener exigencias. No importa, profesor, por eso lo busco, porque quiero hacer un buen trabajo. Bien, entonces, en conclusión, respeto el criterio del compañero, estoy transmitiendo mis experiencias. Las experiencias que yo hago no solamente son experiencias dentro de la facultad. Ya les dije, tengo experiencia. Actualmente trabajo para el área de proyectos e investigación del FUNIVER en las universidades de México, Puerto Rico y España. Entonces, algo estoy aprendiendo, por decirlo así. ¿Sí? Aparte de eso, es importante no solamente ser teórico. El profesor que es teórico no te puede transmitir mucha experiencia profesional. ¿Sí? No te puede transmitir experiencia profesional. No lo digo yo, es que es verdad. Si yo no sé instalar un cableado estructurado, ¿qué te puedo enseñar? Ah, la teoría. Pero no sé la práctica, los truquitos, los tics que uno ya en la parte real se encuentra. Darwin, de verdad me parece interesante los aportes que hace, las preguntas. Yo quisiera que todos participen, por favor, todos. No tengan vergüenza, no importa si se equivocan. Hay muchas cosas que yo quisiera enseñarles. No quiero tomarme las 2 horas porque sé que para todos es cansado. Estoy tratando de hacer planificar en 40 minutos, máximo 1 hora, pero a veces por las explicaciones nos tenemos que extender, ¿no? Entonces, para aclarar ya y dejar mucho más transparente tu duda, yo estoy en desacuerdo, respeto el criterio del compañero, estoy en desacuerdo, no debes llenar de demasiada bibliografía, ¿sí? No debes llenarla, porque si no estás demostrando tu imagen de que estás haciendo una investigación documental y no hay aporte tuyo, ¿sí? No hay aporte tuyo. Muy amable, ingeniero. Gracias. Un ratito, antes que me olvide. Hágame un acuerdo. La siguiente clase, de pronto, podríamos revisar documentos. Se me ocurren documentos míos, documentos de otros autores, a nivel de publicaciones, de tesis, entre otras cosas. Sí, para irnos dando cuenta que todo esto que están preguntando está en la práctica demostrada. Sí, Darwin, continúe. No, ingeniero, era eso nomás, agradecerle por la información, ya digo, ahora ya tengo la idea y las dudas que siempre uno viene arrastrando, pues es bueno consultarla y gracias por el aporte y por la información. Sí, incluso, verá, les comento una anécdota. Cuando a mí me dieron la materia hace 3 semestres, el coordinador de carrera, yo le digo, ingeniero, pero ¿por qué no se la da al compañero tal? O al compañero tal. Me dice, José, lo que te pido es más que disponer, te quiero que me ayudes. Te la estoy dando a ti porque tú andas en ese campo. Tú ejerces la profesión. Tú lo aplicas, lo practicas. Y si se la doy a X o Y profesor, vamos a hacer que todo sea teórico. Y nosotros necesitamos que la facultad vaya creciendo y que también vayan aprendiendo. Es más, vuelvo a reiterar, no quiero que la materia ustedes la enfoquen solamente para lo que son publicaciones de artículos científicos. Quiero que la enfoquen, en primera instancia, para su tesis de ingenieros, y en segunda instancia, para la aplicación en el ejercicio profesional. ¿Qué ganamos con eso? Ganan oportunidades laborales. Experiencia. Hay empresas que a mí me han contratado por 2 meses y hemos terminado trabajando 2 años. Y yo no los estoy buscando. Te llaman para que trabajes y te pagan bien. Sí, compañero Espinales, dígame. No, usted preguntaba qué ganábamos con eso. O sea, yo le decía que ganábamos experiencia y lograr un buen trabajo. Miren que hay estudiantes de todos los niveles que a veces me escogen las ideas y silenciosamente. Terminan el semestre y me dicen, profesor, quiero hacer algo de asesorías.
y andan por ahí haciendo sus cachuelitos. Hacen asesoría en tesis, hacen asesoría en trabajos documentales y se ganan sus billetes. Hacen presentaciones de diapositivas, 50, 80, 100, $150 se ganan por esos trabajitos o algo más. Y son trabajos rápidos, pero ya se tiene la práctica y los conocimientos. Al final, ustedes tienen en la bibliografía cómo presentar tu trabajo de tesis. Algo ya vimos en la diapositiva, en la clase anterior. ¿Sí? El estilo, el diseño y la presentación. Ustedes tienen un documento completo y nosotros al final de la materia, yo ahí les presento de cómo es que se deben realizar técnicamente una buena diapositiva. Bien. Yo sé que algunos ya han de querer desconectarse y salir rápido. No se preocupen, que tengan un lindo día y mi agradecimiento por su atención. Buen fin de semana. Igual, ingeniero. Gracias a usted también. Cuídese. Un abrazo. Pasa bien, profe. Listo. Gracias, ingeniero. Ya, la orden, niña. Profesor, respecto... He estado buscando en el Teams los documentos en Word que usted enseñó el primer día. Porque el 30 se entrega el tema y con la ficha que dijo que había que llenar, pero no los he encontrado. No sé si... ¿Cuál de la...? Veo las asignaciones de las tareas, pero no veo... A ver. Las fichas que se llenan y en el aula tampoco las he visto. A ver. No sé si están en una nube o un link. No te desconectes, que voy a compartir. Justo sí, sí. Voy a ver abierta la plataforma. Sí, quería preguntar la parte porque no sé si estoy buscando mal o es que nomás están las asignaciones porque no... No sé si estuviste, yo ya esto lo expliqué. A ver, vamos. Estoy aquí, ¿verdad? No sé cómo les aparece a ustedes como estudiantes. Yo vengo aquí y me voy a la asignatura. ¿Sí? ¿Estás hasta ahí, si ves? Sí, hasta ahí he entrado. Ya. Vamos a poner esto por acá que me estorba. Bien, me voy a archivos. ¿Sí? Bien. Me voy a archivos. Ahí me aparece publicaciones. No sé, algo ha pasado, pero sí estaba subido. Sí, eso me refería, que estaba buscando y no salían. Pero, o sea, salía la asignación, pero no había nada ni materiales de clase. No sé qué habrá pasado, pero sí estaba. Por eso, porque sí estuve el primer día, entonces usted había señalado todo eso. Por eso estaba confiado. Y ahorita que estaba buscando, no encontré las plantillas. Voy a tener que hablar con incidencias de... Sí, supongo que se habrá borrado, no se habrá subido bien la carpeta. No, sí estaban bien subidas. Sí. Bueno, no sé qué va a pasar, o si alguien ha borrado o lo que... o de la administración o de qué. Bueno, voy a subirlas ahorita en este momento. Gracias, profesor. Ok, listo.